Y cabe mencionar también que en este acto contó con el apoyo de sus compañeros del Partido Naranja. Tal es el caso de Jorge Andrés López Espinosa, aspirante a la alcaldía de la capital del estado, así como los abanderados al Congreso local, Emaidalia Saldaña Guerrero y Valente Martínez Salazar. Ahí en ese lugar todos coincidieron en que con acciones y hechos es como se debe precisamente de realizar una campaña. Claro, creo que Movimiento Ciudadano y sus candidatas y candidatos estamos marcando la diferencia. Como bien lo señalaba mi compañera Irma, no estamos esperando a asumir el cargo, sino que ya siendo candidatos estamos realizando acciones. Prácticamente en todos los distritos se están realizando acciones en favor de la comunidad. Es muy loable la labor que ha hecho esta mañana, bueno, que ha quedado ya demostrado cómo una comunidad que había sido desatendida por años, hoy prácticamente en semanas ha quedado resuelto un problema gracias a la atinada gestión de nuestra candidata Irma Celis. Y agradeciendo la invitación de mi compañera Irma Celis para ser testigos de la entrega de esta gestión que ella hizo en beneficio de la gente de la comunidad de Mitpillas. Entonces nosotros estamos también trabajando, como bien lo refiere también Jorge. Muy contento porque con la licenciada Irma Celis, que también va en el quinto federal, las comunidades, las colonias han visto que vamos en equipo, que nuestras propuestas son congruentes, que cuando se da el compromiso se cumple, y eso nos ha aperturado la confianza en la ciudadanía. Realmente esperan ese cambio y lo están visualizando en Movimiento Ciudadano.